desde siempre, desde muy pequeña, iba ya con mi padre. Ellos también eran socios, entonces, hombre, no tenía nada que ver. Pues nos íbamos a ver pues desde ver el Numancia en San Andrés, ahí que estábamos de cualquier forma, a irnos a Garray. Es no solo esa permanencia ya en el fútbol profesional, ha sido el extender la base de ello. Y el extender la base mediante la construcción de los pajaritos y, por otro lado, la ciudad deportiva. Hacía falta que alguien se ocupara un poco de todos estos deportes. Y en ese sentido, pues el Numancia yo creo que ha hecho bastante. El Numancia y la fundación del Numancia, lógicamente. Ojo, un equipo en tercera división jugando con el principal equipo de Segovia, de Ávila, con el Burgos, aquel Burgos que estuvo en primera división, de los Juanito, etcétera, con el que jugamos una eliminatoria de Copa. Por cierto, nosotros en inferioridad de condiciones, pues ese Burgos está jugando competición de tercera división con el filial de Numancia. Porque antes de chavales, cuando querías jugar al fútbol, o te ibas a las eras de Santa Bárbara, o en la calle, o en cualquier sitio, ¿eh? Entonces, claro, es la noche y el día. Mi punto de comparación con lo que había pues hace 20 años escasamente. Esa clave de la ciudad deportiva, con un equipo de juveniles en división de honor, el segundo en la división regional, es decir, y con la serie de infantiles, cadetes, etcétera, etcétera. Y eso, la clave, como digo, es también el poder tener un equipo en segunda división, el poder estar dentro del fútbol profesional. Pero la combinación de ambos hechos, no solo el primer equipo, sino el poder mantener unas bases, ya no solo para que lleguen al primer equipo, sino para ampliar esa base social, deportiva, dentro de la ciudad y de la provincia de Soria, a mí me parece que es lo más clave y lo más destacado.